La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida y agradecemos su puntualidad a esta sesión en la que se va a ver el tema de entendiendo a tu certificador en base a la TIA 1152, entender las gráficas de tu Fluke. Y les damos la bienvenida al ingeniero Arturo Carrasco, quien es gerente del producto de la marca Fluke Network, y al ingeniero Jorge Ulises Jurado, quien es Technical Master de Fluke también. Buenos días. Buenos días, gracias, bienvenidos. Bueno, buenos días, gracias. Bueno, gracias, Cris, por la presentación. Agradecemos a todos de antemano el tiempo que han tenido con nosotros. Esperemos que esta sesión les sea de ayuda. Vamos a hacer, les comento la introducción, cómo va a estar. Vamos a iniciar con un poco de teoría y luego, al terminar esa teoría, vamos a esperar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a ir contestándole, vamos a ir resolviéndolas. Posterior, vamos a entrar a la práctica. Y al final, igual, si en el transcurso de las prácticas que se van a hacer tienen alguna pregunta, con gusto vamos a estar apoyando y vamos a estar contestando y atendiendo todos sus dudas o preguntas. Presento a mi compañero Jorge Ulises Jurado, quien es el Technical Master para Fluke Networks aquí en México. Y le cedo la palabra a mi compañero. Bienvenidos nuevamente y esperamos tengan todas, de verdad, todas las preguntas que sean para que podamos apoyarlos. Adelante, Ulises. Gracias, Arturo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que se adapten a este tipo de trabajo ahora. Es una nueva modalidad y, bueno, nosotros aprovechamos también para hacer nuestras presentaciones, el conocimiento de los equipos, trabajar un poco más en la parte técnica, y la intención es que tengan más información, que sepan sacarle mayor provecho a sus equipos, que tengan más datos acerca de cómo interpretar, cómo leer, cómo saber qué me está diciendo este tipo de resultados. Y bueno, mi nombre es Ulises Jurado, estoy en el área de capacitación, de soporte, de Fluke Networks. También estamos dando la asesoría a través de los correos, a través de la comunicación con ustedes. Algunos ya me conocen, hemos dado los seminarios directamente con el fabricante, y la intención es más o menos extender las presentaciones que damos de manera rápida en las certificaciones que presentan los fabricantes. Y bueno, vamos a empezar directamente para que no los aburra yo mucho. Es un tiempo más o menos corto. Entonces vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el trabajo de lectura y de interpretación. Ok. Bueno, nosotros comenzamos el sistema de pruebas. Obviamente somos... no somos nuevos en el mercado, tenemos muchos años haciendo pruebas. Nuestros equipos y las herramientas que proporcionamos para darles las soluciones a ustedes es a través de el sistema de lecturas, de medición. No, somos expertos nosotros en medición. La idea es darles a conocer mayores datos acerca de las pruebas que están realizando, de cómo se están presentando. Estas pruebas son gráficas, son numéricas, qué tipo de datos voy a obtener acerca de una prueba. Esa es la intención. Y cuanto más datos tengamos, más información de cómo está trabajando una infraestructura, es cómo vamos a poder resolver mayores problemas. Aquí tenemos bueno, una gama de productos. Ustedes ya conocen algunos ya tienen equipos y tienen experiencia utilizando los equipos. Esto es importante porque a veces
nos basamos en la parte más básica del funcionamiento. Es decir, te voy a explicar más o menos cómo trabaja un TDR. Y resulta que el TDR no nada más mide de acuerdo a una norma, no nada más mide distancia, no nada más mide ruido. Entonces, ese tipo de cosas vamos a ampliarlas un poquito para que sepan que la herramienta que tienen en mano, la herramienta que posiblemente lleguen a adquirir, no nada más está especializada en un solo sentido. No solo tiene una función. Tiene diferentes, se adapta, tiene bastante más resultados que podemos interpretar. Pero ahorita llegamos a ese tema. En cuestión de certificación, que es como lo estamos tomando de arriba hacia abajo, la certificación es el último nivel de pruebas. Este último nivel de pruebas está enfocado más para presentar este tipo de resultados, obtener una garantía por parte del fabricante y validar las pruebas. Esto es de acuerdo a una norma. Esto, obviamente, para hacer una compartición de datos entre mi equipo de trabajo, entre los diferentes presentadores, directivos, la gente que lo va a presentar con el cliente directamente, cómo vamos a manejar la información. También eso es importante. Este es el nivel de calificación, cómo es que calificamos, cómo es que verificamos cableado. Ya quitamos las normas, quitamos la parte de certificación y nos vamos a la parte práctica. ¿Cómo es que verificamos y calificamos un medio? Estos son los niveles de pruebas que tenemos. Y obviamente para fibra tenemos algo similar en la parte de telefonía y la parte de herramientas manuales, lo que tenemos el día a día para resolver problemas. ¿Ok? Vamos a trabajar un poquito en lo que se enfoca esta presentación. Me gustaría mencionarles que todas estas pruebas están apegadas a un conjunto de normas y estándares. ¿Cómo es que trabajan este conjunto de normas y estándares? Es decir, ¿qué me sirve a mí de las pruebas que voy a realizar comparadas contra algo? Si vamos a hacer pruebas, vamos a hacer pruebas a nivel campo, vamos a trabajar con un cliente, vamos a trabajar con una instalación, con una infraestructura que ya está instalada, que nosotros instalamos o que vamos a certificar, necesitamos conocer cuál es el alcance de estas aplicaciones que van a correr en esta infraestructura. Es decir, qué desempeño van a tener, cómo se van a desempeñar en el día a día, el transporte de paquetes, el transporte de imágenes, el transporte de, no sé, señales de control, de seguridad. Ese tipo de información que va a trasladar esta infraestructura debe de tener ciertos márgenes aceptables de acuerdo a la instalación. Entonces, si está dedicada, por ejemplo, a una solución de video, de seguridad a través de video, necesitamos colocar la categoría de cable suficiente para que soporte estas aplicaciones dentro de la infraestructura. Es decir, colocamos la carretera del tamaño del tráfico que vamos a tener. A eso se refiere. Y la intención es que se pueda calificar, certificar y tomar en cuenta cuál es el mínimo necesario para poder cumplir con este flujo de tráfico. Estoy hablando de paquetes. Y esta cantidad de flujo de información debe de ir de acuerdo a lo que se ha determinado en el proyecto. Por eso estamos apegados a una norma. ¿Cuántos carriles va a tener esta carretera? ¿Qué soluciones me va a proporcionar? ¿Y con qué márgenes me voy a mantener? ¿De acuerdo? Porque va a haber horas pico, porque va a haber horas de menor tráfico, así como lo manejamos en una carretera,
y vamos a tener también estadísticos, vamos a poder medir. Pero todo debe de ir de acuerdo a una norma, algo que es básico. Lo mínimo que debemos de cumplir es la TIA 1152 para cableado estructurado en par trenzado y de acuerdo a su categoría tenemos diferentes niveles. Por eso se comparan directamente con este estándar. Así es como se cumplen con las certificaciones. Vamos a compararlo y vamos a ver con cuánto nos alejamos de esta norma, de este mínimo por cumplir. A veces nos presumen. Mi infraestructura está certificada. Perfecto. ¿Está certificada con qué norma? No, está pegado a la TIA 1152. Perfecto. Pero eso es lo mínimo que debes de cumplir. Son los estándares mínimos. ¿Cuánto te alejas de esa norma? Eso es lo que hay que medir. Precisamente eso es lo que le da estatus al trabajo de instalación. Aquí está una lámina bastante interesante. Lo que les comentaba es cómo está diseñado mi proyecto. Mi proyecto está trabajando con un diseño que soporta cierto ancho de banda, un diseño que tiene una velocidad de transmisión de acuerdo a su aplicación, con qué conectores estoy trabajando, si tenemos un sistema de respaldo, si estoy trabajando con a qué velocidad, a qué frecuencia, con qué ancho de banda. Esta lámina es bastante importante porque de ahí desprende parte de lo que es el desempeño que va a tener una red. De acuerdo a eso, vamos a trabajar en una parte de diseño de lo que son pruebas. ¿Cómo hacemos las pruebas? En general necesitamos saber la mayor cantidad de datos del cableado que estamos solicitando probar. Y en este sentido necesitamos trabajar en diferentes modelos de pruebas. Estos niveles de pruebas me pueden ayudar a conocer cuál es el desempeño de mi cableado. ¿Cómo voy a saber qué desempeño tiene el cableado? Necesito hacer pruebas. Y de esto desprende lo que se trabaja como diferentes modelos. Estos diferentes modelos necesitan una forma de solucionar problemas. Aquí tenemos el modelo de enlace permanente. ¿Cómo se trabaja en enlace permanente? Así lo explico en los cursos que damos con los fabricantes. En particular con Panduit hemos mostrado este tipo de prueba. Y se refiere a un enlace que en particular y en modo práctico tenemos una terminación jack-jack. Es decir, voy a tener del patch panel al faceplate. Es decir, mi instalación que está permanentemente fija o instalada detrás. Es decir, lo que está canalizado, lo que está entubado, lo que está amarrado en la parte de atrás. Y que hice el remate en los patch panel, en el faceplate. En el faceplate. Y tiene una terminación de jack. Esta terminación jack-jack se debe de probar directamente lo que está trabajado por nosotros, la instalación física. Es la parte de pruebas más estricta que tenemos. Lo que hacemos con esta prueba es, como dice ahí en la parte circulada, en rojo, inicia desde el conector físicamente. O sea, realmente estamos sacando el total de pruebas en general de lo que se instaló. Esta prueba es la que se pide normalmente para certificar. Es decir, el fabricante me va a pedir exactamente los resultados de esta prueba para poder certificar esta infraestructura. Ahora, este modelo de enlace no es el único que existe.
Hay variantes. Aquí solamente es lo que está fijo en la parte de canalización y está inmóvil en la parte de lo que se ha trabajado y se instaló. Existe el modelo de canal. Este modelo de enlace de canal me incluye ya los patch cord. Estos patch cord son los que me venden ya el fabricante. Es decir, lo toma Panduit, lo certifica, lo mete en una bolsita y me lo entrega. Estos ya están certificados. No necesito probar más. Pero la prueba de canal lo que realiza es un total de cable instalado. Ahora sí voy a saber cuánto cable tiene este cliente en su instalación. Si yo ya sé cuánto cable, pues ya sé cuánto lo voy a cobrar. Si yo sé cuánto cable tengo también, voy a saber si estoy cumpliendo o no con los requisitos de una instalación. Si paso de 100 metros, puedo tener 90 metros por norma dentro del enlace permanente. Pero ya en uno de canal puedo llegar a los 100. Incluso podría superarlo. Y algunos fabricantes sí son demasiado estrictos y me dicen, estás teniendo problemas con la distancia. Estás superando nuestro límite. Se puede, sí se puede, pero depende del fabricante. Aquí la recomendación es que tomen en cuenta un aspecto muy particular de esta prueba. Los conectores que inicia y el final no se prueban. No se prueban a nivel ruido. Es decir, no vamos a considerar cuánto desentorchamos el cable, cómo se hizo el corte, cómo fue la presión cuando se remató en mi herramienta. Y este ruido que genera cuando yo hago todas esas actividades en el remate del primero y el último conector, no se van a incluir en la prueba. ¿Por qué? Porque estos patch cords ya están certificados. Esa es la razón. Si ya están certificados, no necesito hacer otra certificación de los conectores, de cómo fueron ensamblados, de cómo fueron rematados y qué herramientas utilicé. Ya me los están entregando certificados. No necesitaría yo volver a probar esa parte. Pero sí, el fabricante está obligado a certificarlos. Esta prueba se llama prueba de patch cord y se necesitan un par de adaptadores especiales para poder certificar los patch cord que me vende, digamos, Panduit en la bolsita. Y ya tiene su certificado incluido. Es decir, ya lo probó el fabricante cuando lo ensambló. Y esa prueba la tiene que respaldar a través del modelo del patchwork y de su prestigio como marca. Entonces está trabajando ya con una norma de patchwork. Entonces, nosotros para poder hacer pruebas de enlace permanente, estamos certificando el trabajo que estamos haciéndole a nuestro cliente. Es decir, el traje a la medida. Ese traje a la medida lo vamos a certificar. Y luego, en las pruebas de enlace de canal, tenemos que sacar el total de cable instalado y cómo se está comportando ya con estas uniones que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nos está exigiendo el mercado? Un tipo de enlace que no nada más se termina en jack, jack, o como lo presenta el modelo del canal. Es un enlace que presenta terminaciones plug, plug. Entonces, esta terminación plug, plug, la puedo hacer con unos adaptadores que no tienen cable y lo coloco ahí para hacer la prueba. En los adaptadores de enlace permanente termino en plug para poder conectar mis patch panel y mi faceplate. Pero el modelo de MPTL se refiere a un enlace híbrido. Aquí es donde tenemos una terminación jack por un lado, donde está mi patch panel, y plug, donde tengo el RJ45 así directamente. Para dispositivos como esta cámara, como
alguna aplicación en particular, un botón de pánico, un access point, un control, un estacionamiento, por ejemplo, una máquina de estacionamiento que termina directamente en el plug. Estos se llaman así porque son conectores modulares terminados en campo. Modular Plug Terminated Link. Esas son sus siglas en inglés y tiene una norma. Por eso este enlace es reciente, digámoslo así, no tanto, pero ya tiene una norma donde podemos certificarlo. Conectores modulares terminados en campo y certificables. Estas soluciones ya las presentan la mayoría de las soluciones de Panduit y también son certificables, es decir, nosotros podemos trabajar con estas soluciones confiando en que podemos certificar. Nuestro cliente a veces es exigente y no le va a importar, dice, no sé, no sé cómo lo armaste, no sé qué hiciste, lo quiero certificado. Ok, ¿cómo hacemos esta prueba? Como lo dicta el común, sería conectar el enlace permanente hacia el patch panel en mi equipo principal y conecto uno en mi enlace para que haga la prueba. Eso diría la lógica.
hablando de una ampera de 1000 miliamperios, entonces ya una ampera de cable ya requiere de bastante mejor herramienta, más buen filo para hacer el corte, que no quede para hacer esta en realidad los accidentes empiezan a ocurrir desde esos detalles. Estamos demasiado cable, cómo se comporta la resistencia. Esto es lo importante para poder solucionar una exigencia de una red casi 100 más. Digamos, un resultado de una prueba. ¿Cómo lo vemos? Esta es una prueba de canal, todo incluye ácido vía el poder de la resistencia de este cabe, digamos, tiene. Un cable ligado y un cable sin blindaje, o que no está terminado correctamente. Esta prueba estamos haciendo en una conversación cruzada. Gracias.